What's up, Mr. Javier? I'm Hey, Victor. mister. What happened? Not much. What happens with you? I'm good. How is things? I'm a lot busy with the How was business. the meeting yesterday? Yesterday then continued today. Really? Yes. Give me 1 minute, please, mister. Sure, yes. Bitch, where is the bitch? Oopsie. Mr. Alfredo. Está haciendo como grillo y hello, Brainer. What's up, Mr.? Like cricket, no, it's in English. Yes, a cricket burger. But I what tried happened? to find a GIF. Oh. Are you? I'm good. And you? Hey, what's up there with the people? I don't know. You know, these last days of December, it's complicated. Yeah. What's up with you? Fine. Just the same. Prepare. I will prepare some reports to send at the weekend, Okay. and my idea it's take my rest on. I will take my rest on maybe Monday.
Monday to stay in Hermosillo. Monday. Ajá, yeah, for my rest off. Yeah, my day off. Day off. Your day off. And Okay, fine. holidays in Hermosillo. Well, 24 and 25 and 26 back, come back. What day is today? 16 26. for oh, okay. 26 on Tuesday. Tuesday flight to the mine here to site Excuse me. The 26th. and last year we'll pass here on site. The New Year's Eve. No. New Year's Eve. Espera. Yeah. Llegas. All right, Okay, gracias. Jolie. What's up, Jolie? Ahí voy. ¿Qué es esto? Ya está muy bajito el volumen, ahí voy. Well, that's good, Mr. Alfredo. You have plans and you're ready for Mira. Christmas. You have the presents and everything, right? Yeah, on 2 weeks ago I bought the presents for my daughters and my wife too. Too many And my presents for mother. your daughters. No, not too much. No? Just a couple gadgets, small Yeah. gadgets and the case of the gadgets. Okay. And you, Yoli, you're ready for Christmas too? No. You're not. You I have been very, have you only have. my stomach empty Oh, for for those days. Yeah, I know. I don't have nothing. Nothing prepared. Nothing. It's What? because the new Too much work. style of life, exactly. Yes. Yeah. Now, just I arrived to my house in this moment. Oh my gosh. Yeah. Is it stressing sometimes? Yes. I know. And next to the class, I have to do lunch for tomorrow and Okay. prepare the dinner and wash my clothes, uniforme, no sé cómo se dice. Your uniform, yeah, uniform. Yes. And sleep at 9 Yeah, straight to bed, of course. Busy days, Julie. Yes. But and sometimes it's better because you don't feel in the time of the day. No, the day pass very fast. Very fast, yeah. In the clinic. Yeah, see, Yeah. all the day see is very fast since I worked. I know. Hi, Mr. Carlos. Hello, hello. Hi, Jesse, how are you? I'm I'm good. How are you, Mister? good too. Are you ready for Christmas too? For Christmas, that's not massive, man. You have the presents for your daughter. Do you have daughter or son? Daughter and son. One and one? Yes. How old are they, Carlos? Who? How old are your kids? My kids How old are they? is Like, 5, 13. okay.
Y vamos right. por otro. You are pregnant right now? No, no, para el otro año eso. Ah, okay. Next year, maybe, I don't know. Okay, don't okay. Much working, a lot I know. Working. How many kids do you want in total? One three? More only. Three, only one three. More? Yeah. How old are you, Carlos? 38. Oh, 38. Voy a cumplir 38 ya en mayo. 37 right now? Sí, lo quiero tener antes de los 38. O sea, bueno. During the 38. Que quede embarazada antes de los 38. Ok. Para que van a ser como con los casi llegando a los 39. Ah, ok. Okay. Que, no, que no pase de ahí. Si no, pues ya no vamos a quedar con. Vamos a ver todo. Mucho trabajo, pues. I know. Muchos pendientes. Pero vamos a ver. Yeah, primero life Dios. Is complicated. Sometimes. All right. Ready for the class? Or ready for vacations? Ready. I have a question. Tell me, Jolly. What happened with the posada? Well, tomorrow, right? Confirmado. I don't know. Lupita is that one, you know, like moving the group. I don't know what happened. Javier too. They mentioned that tomorrow at 6 p.m. I don't know where. Okay. Okay. But nobody has confirmed, right? I'm not, Jose. I'm here. I'm in the mine. You are sorry. In the mine? Yeah, right. Sorry. But and Javier it. Too? No, Javier, he will go tomorrow. Ah, okay. No. Okay. All right. Okay. He will fly tomorrow. Maybe we should do it in a when well, I don't know. I don't know. But supposedly tomorrow at 6 p.m., no? Yes. Maybe. In Jolly's house. Maybe in Jolly's house. In Jolly's house. Yes, Jolly. You can do some tamales, Jolly. No tengo tiempo. I know. All right. Ready, Mr. Javier? Sorry, my friend. What happened? A little meeting. A little meeting. Meeting, meeting. Meeting, meeting. Meeting, no meaning. Okay. Let's continue with the review. We have been working with present, right? We came back to present so we can practice a little bit. And we don't forget it because it's one of the topics that we usually forget, you know? Yes. And it's the most important. So sorry about that. We are gonna go with the info. Are you guys ready? Ready, Alfredo? Yeah. Can you help me to read, Alfredo? Please. Yeah. Grammar notes. Use does with he, she, it, and singular objects. Mm-hmm. Use do with I, you, we, they, and plural subjects. We usually answer a yes / no with a shower answers. The negative mm-hmm. short answer use a pronoun and a contraction. Excellent. All right. So basically, let's do a very fast, what happened to this? What page or in the material, please? Number nine. Mm-hmm. Oof.
What is happening? You were very faster yesterday. We were? Okay, anyways. So guys, let's analyze the situation with the auxiliaries, okay? Until right now, as we know, you know, we have worked with the simple present, and then we have the present progressive, right? When we talk about present, right? So, talking about positive sentences and then negative sentences or questions, what we have learned during this process, you know, of every specific conjugation tense, the auxiliaries are going to be applied in the negatives and in the questions, right? Now, the problem is that in the positives, we don't use auxiliaries. And that's why it's very confusing, you know, to distinguish principally in what occasions we are going to use the auxiliaries. So only for you to remember, we have the auxiliaries do, we have does, we have am, we have are, we have is, we have did, and we have will. We have will, and then that's it, because the other one, it's be going to, is going to be am, are, and is again, right? In was and where? Was and where, though, that is the verb, you know? Mm-hmm. Mm-hmm. Wasn't, which is, I think we need to put it. It's the same that is are. Mm-hmm, like this one, right? Uh-huh. So, yeah, I think that we need to consider those two, even though they are verbs, right? So my question to you is, you distinguish all this? You have no problem with all this? Sometimes. No problem at all? Sometimes, Carlos? Which ones are difficult? Be honest. Let's be honest. Which ones are the most difficult? Das. Das for das, you? Das, yes. It is, in some case, confused. Yeah, confusing. Confusing when you are going to use them? When I will use negative sentences, or sometimes questions. Two. Uh-huh. All right. So this one's is the one that we are going to practice precisely, right? Because those are the most complicated, actually. Okay. So we have some positive sentences, only 8 sentences, I think, right? Yeah, only 8. And we have positives. The complication that I was telling you about is that in the positive sentences, we don't have the auxiliaries. One more time. In the positive sentences, no auxiliaries, right? No. Yes. And the complication is to extract the auxiliary out of the sentence. Mm-hmm. To get the negative or the questions in that case, right? Mm-hmm. Okay. So a tip, it would be that if the sentence has the S, it's the because verb. We have, right? In the verb, mm-hmm. It's because we're talking about he, she, or it, right? Mm-hmm. And one of the connections that you can do is that if you are using he, she, and it, it's because you're going to use das. Okay. Right? So, if we think about this one, the formula is going to be auxiliary, okay, right? Plus subject. Subject. Plus verb. Verb.
base form, right? Yes, base form. No, no conjugation, base form. And then complement. That complement. Okay. Really is I understand this topic, but in some cases sometimes it's confusing for me. Yeah. We need to do, in that case, Javier, and this is for everybody, right? Yes. We need to do a process in here, but very fast. Uh-huh. Okay. Right? This is one of the tips that helped me a lot. Every time that you are going to do a question, you're going to need an auxiliary. Okay. Right? So your responsibility is to match the auxiliary with the conjugation tense that you want. Okay. Right? Example, put this in your brain. You know, it's like, okay, for present is do and does. For present is do and does. For past is did, and for future is will. With those three options, I have a lot of possibilities to speak English, you know? Okay. So mentalize, you know, and put it in your brain to say Rainer or Alfredo, you know, Alfredo or Jolie, you know, every time that I'm going to do a question, I'm going to need an auxiliary. So I better, for my good, you know, for my own good, I need to make peace. You know what make peace is? I need to make peace with the auxiliaries to make questions. All right. Let's distinguish this one. My sister works in the new school. What's the question? Does my sister work in the new school? Does my sister work in the new school? Okay. You know what? Me voy a salir del script. Me voy a salir del, ¿cómo se podría decir? Del guión. Okay. Ajá. Para hacer otro tipo de ejercicio. Arte. No sé dónde me está poniendo las hojas de esta cosa. Right. Okay. The situation is that it was only present, you know, the activities that we have programmed is only present. So I think that we can go farther and we can combine everything at this moment, you know? So I'm going to get out of the book so we can do a different activity and we can practice everything that we have learned, you know, not necessarily the simple present. All right. Here it goes. Another positive. There you go. You need to give me the negative and the question. Let's see. Remember that we are extracting auxiliaries, right? Tony didn't have an accident yesterday. Tony didn't have base form, auxiliary for past, right? In negative. You got it, Jolie. Tony didn't have an accident yesterday. Now, you did the most difficult part. Now you have the auxiliary, you can get the question. What's the question, Javier? You know? Yes. Did Tony have an accident yesterday? Mm-hmm. There you go. Alfredo, can you answer that? Can you ask the question again, Javier, so we can fluently do it? Alfredo, did Tony have an accident yesterday? Positive answer and negative answer, please. Right now.
Yes, he did. He did. Okay. No. Yes, he had. Yes, he did. It's good. Yes, he did. Uh-huh. And no, he didn't. Yeah. The short one, right? Yes. But had is a past, no? Yeah. But you need... Did is an auxiliary. And have is in the basic form. Exactly. When you use auxiliary, the verb. So you answer with the triggers. Remember los disparadores that I told you. You answer with that. So the negative will be. Esto lo cuando lo veo así lo entiendo bien, o sea, sí lo entiendo pues y lo recuerdo, pero la verdad cuando lo estoy escuchando lo voy o voy a decir yo algo así, sí me enredo. Sorry, what can eso, I do? Eso es lo que le digo pues que es lo que por eso se me dificulta. A ver, again. On the for example on a positive answer. Why not? Yes. Why not? Is yes. He had. O sea, él tuvo. It's good, Alfredo. It's possible if you do the complete sentence. Sí, yes, porque no me puedo terminar, pues. Okay. All right. In that condition. Okay. If possible, if you put all the compliment. Yes. Okay. Yes, he had an accident yesterday. Like repeating the complete question, right? Uh-huh. Okay. If you want to make it short, in that case, had an accident yesterday, which is everything, is going to be substitute only for the auxiliary in past. Uh-huh. You know? Uh-huh. And this one represents everything that happened, you know? Mm-hmm. Or everything that did not happen. Yes, Carlos? La negativa no es... No... Haven't. He didn't have it. Okay. He didn't have it. No. He didn't have like that? He didn't have it. Sí, así nomás. Negativa también puede ser, ¿no o no? Possible. It's possible if you do it again, if you do the complete sentence, for example. No, he didn't have an accident yesterday. Ah, right? Okay, man. ¿Para qué me la complico? Mejor digo. Exactamente. That's actually the objective, right? To make it easy, right? Okay. Yeah. Now let's go with another positive. They are going to go to the game. There you go. I know that you know it's future, right? Mm-hmm. Okay. Extracting the auxiliaries. What is the auxiliary here? Do. Will. Do? No. No, they are going to. Okay. Going to... Acuérdense que el auxiliar va a ser ese que van a poner en negativo, siempre. Uh-huh. Right? Y en la pregunta, ¿no? Y en la pregunta. Pero es el que van a creer, el que van a ser negativo. Por ejemplo, si pones is, isn't, o sea, ese es el que vas a hacer negativo, ¿no? Y ese va a ser el auxiliar de tu oración. Aquí sería aren't. Ajá. Aren't they going to the game? Exactly. Going to go to the game. That will be the negative, right? Uh-huh. They aren't. Cuando no sepan cómo crear lo negativo o cómo crear tu respuesta, va a ser muy lógico para su cerebro detectar qué es lo que puedes poner en negativo. ¿Sí? Uh-huh. Por ejemplo, tienes esta. They are going to go to the game. Okay. Going? I can do it negative? No.
No, no, right? To go to the game, they, nada puedes hacer negativo. Solamente el auxiliar. Right? So, there you go. They aren't going to go. Going to go to the game. To the game. And now it's easy. What's the question? Are they going to go to the game? Are they going to go to the game? Going to go to the game? All right. A ver, Carlos, are they going to go to the game, Carlos? How do you answer short? No, they didn't. ¿Cuál es el auxiliar? What's the auxiliary? Because it's future, right? Ya lo tienes aquí. Acuérdate que todo es un círculo. Este es tu negativo. Ese es tu negativo, aren't. Okay. Y todo es un círculo. Este es tu positivo. How do you answer? Yes, are. Yes, they are. Acepto, confundiendo. ¿Se fijan cómo está el círculo? Es para todo. All right. Okay. Ready for one more? Yes. One more. Let's see. Esta repasada y leyendo el librito ese, tenemos que llegar más o menos en enero. Sí, sí, sí. Tomás. ¿Cómo puedo tener un t-shirt para ponerme con el libro? Sí, bueno. Te lo envío, mister. Te lo envío a tu WhatsApp. Y ahí le mando en el mes, ¿no? Dijo que por Amazon también se puede comprar. En Amazon no me ya está todo y no me lo han liberado. Ah, ok. No sé. O sea, Amazon no me han liberado. No, está mejor así. Ya me lo mandó a mí por PDF. Ah, ok. Y los libros físicos me los van a entregar hasta el 15 de enero. Mandé a hacer 100. Ew. Ojalá los pueda vender. All right. Thomas is taking the English class now. There you go. What can you do negative? Can you do negative, Thomas? Or taking? Or the English class now? No. 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 What can you do negative? Isn't. Your brain. There you go. Negative. Thomas isn't taking the English class. And then you have the question. Isn't taking. Is taking. Question. What's the question, Jolie? Is Thomas taking the English class now? Is Thomas taking the English class? Question. Answer with auxiliaries. Is Thomas taking the English class now? Yes, he is. And yes, no, he is. Isn't. And no, he isn't. There you go. This is another one. What is this? What tense? What conjugation? Which one? Is this present one. Progressive. This is present progressive. Okay. The ING. Mm-hmm. The ING. Taking.
Taking. Thomas is taking. Mm-hmm. All right. So we have, we finished simple present, present progressive. Okay. Mm-hmm. Let's go with one more. Ready? In future. Future, the other one, sorry, one more. This mm-hmm. one. My friends were sleeping in past during class. Same situation that before, but mm-hmm. what can you do negative? What mm-hmm. can you do negative? My friends weren't sleeping during class. Sleeping during class. There you go. And you can do the question now, very easy. Were my friends sleeping, right? During class. All right. Auxiliary. Positive answer, guys. Yes, they were. They were. Yes, they were. And no, they weren't. There you go. Auxiliary. Básicamente eligen esto, pues, ¿no? Positivo, uh-huh. negativo. Y cerramos ahí el círculo. Which one are we missing? We're missing future. Oh. Future will. Yeah. Right? There you go. Carla will buy the presents tomorrow. Got the auxiliary. Carla will not buy the presents tomorrow. Question. Will Carla. Will she? Will Carla. Will she? Will Carla, will she buy the presents tomorrow? Answer with the auxiliaries. Positive. Yes, she will. Mm-hmm. Yes, she will. And no. Here we have a contraction. Remember the contraction? She'll. No? But with negative, remember? Ah, okay. No, I don't remember. You don't remember? You remember, oh. Carlos? Won't. Won't. Want. It's very popular, okay? Mm-hmm. So in the negative, we can say, no, she won't. No, she won't. Mm-hmm. All right. And the last one is this one. Mm.
There you go. That's the positive. Extract. This is easy because we know the will is the auxiliary, right? Mm-hmm. This one is future progressive. Mom will be not. No, mom, the auxiliary make a negative only. Won't be cooking. Won't be, there you go. Won't be cooking for us on Christmas. Okay. Will mom? All right, easy. Okay. Thank you. Tell me. Will mom? Will mom be cooking for us on Christmas? Be cooking for us on Christmas. Positive answer, negative answer. Same situation. That's why will is amazing. It's a gift. You know? Mm-hmm. It's not complicated. So, yes what? Yes, she will. Yes, she will. And no, she won't. Won't. There you go, Carlos. No, she won't. Okay. All right. Para que se den una idea, lo que saben, lo que deberían, más bien, que saben, deberían saber. No, no es la oración correcta. Para que se den una cuenta de lo que ustedes ya tienen de conocimiento y cuántas formas en español podrían hacer conexión, ¿no? Bueno, lo voy a poner en español. Que ya, para que lo escriban ahí, que ya sé. Ok. Que ya sé. Okay. Okay, ellos trabajan diario. Vamos a hacer la misma oración, pero conjugándola, ¿okay? Simple present. They are working every day. ¿Cómo sería? They are working. They are working every day. Present progressive. Ese ya se lo saben. Ajá. Ese es present progressive. What is it in Spanish? They are working every day. Ellos están trabajando diario. Están trabajando. Trabajando diario. All right, esa ya lo sabemos. Ellos trabajaron diario la semana pasada. Ellos trabajaron
Diario, la semana pasada. Simple past. ¿Cómo sería? They was working. Ellos trabajaron. No, was working, no, pero. No. Ellos trabajaron diario. They worked. They worked. Ah, they worked, sí, cierto. Semana pasada. They worked. They simple worked. Pass. Ellos trabajaron diario. They worked daily the last week. They worked daily. Daily the last week. Ahora, ellos estuvieron trabajando diario la semana pasada. Right? Ellos estuvieron. Past progressive. Exactly. Estuvieron trabajando diario la semana pasada. What is it, Javier? Past what? Past progressive. Past progressive. Ahí está. All right. They were working every day. Yes, they were working every day. Very good. The last week. Ah, okay. Ellos trabajarán diario la semana que entra. Future. Simple future or future simple? ¿Cómo es? Simple future. Trabajarán diario. With will. With will. Semana pasada. No. La próxima. Yes. You need a vacation. I do. Ellos trabajarán diario. Ellos trabajarán diario la semana que entra. They will work every. No. Yes, they will work. They will work daily the daily, next week. The next week. We have five. Let's go with six. Ellos estarán trabajando diario la semana que viene. Oh, pero me faltó otro. I'm sorry. This is number seven. Ya lo escribiera, number seven. Okay, la. I'm sorry. Este es. Aquí ellos... con la pluma no se puede hacer eso. Yo no puedo borrar y eliminar aquí. Rayonas. You need to buy an iPad. Just kidding. Ellos van a trabajar toda la semana. Van a trabajar. Ellos van a trabajar toda la semana que entra. Van a trabajar. Van a trabajar. Es el segundo simple future, remember. Tenemos simple future will y Carlos. Going to. They are going to work. That's... Yes, they are going to work. All next week. Yep. All next week. Very good, Carlos. They are going to work all next week. Pero esa es para ellos estarán trabajando diario, ¿qué no? No. 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 Ellos van a estar, es they are going to. Ellos van a estar. They are going to work. Oh, yeah. All the next week. Y la otra es they are
No. They will. They will work they will. Daily. Este. Ajá. No. Work estarán trabajando. They It's will okay. working. Working. ¿Ah? They will working. Sí, está bien. ¿Les falta algo? ¿Les falta algo? They will be working. Thank yes. you, man. Okay. Thank you, Carlos. Yes, thank you, Carlos. They will be working daily. Daily to the next week. Órale. The next week. Ya me enredé aquí, a ver, ese sí lo voy a escribir. Okay. Ellos estarán trabajando. They will be working. They are going to work. Which is number 7. La número 6, ¿qué era? Simple. Oh, this one is future simple. Uh-huh. Future simple, be going to. Be going to. Ah, okay. It's the same. Es igual que la otra. Sí, es igual que el will, pero el will lo vamos a traducir como ellos trabajarán. Y acá es ellos van a trabajar, which is the same, right? Yeah, but the numbers, the number 5, simple future 2. Yeah, simple future will, correct. Okay. Okay, this is will be. This is will be, exactly. Number 7, right? Simple future. Entonces, la número 5 era simple future. La número 6. Simple future will. Simple future going to. Y la número 7. It's future progressive. Okay. Siete. Future progressive. Okay. Okay. All right. All right. Entonces, ¿cuántos tenemos de cada uno ahorita? Presente, pasado y futuro, ¿cuántos tenemos? Dos, cuatro, seven. Seven. So we have seven times grammatical time. Present. Uno, dos, el tres y el cuatro, que son los que nos faltan. Aquí va a ser, por ejemplo, aquí ya entran los perfectos, ¿no? Que es lo que vamos a ver en enero. Aquí sería, siguiendo con el ejemplo, ¿no? Number 8. Que es como vamos a proseguir, pues el número 8 sería they have worked daily all week, que sería sería ellos habrán trabajado diario toda la semana. ¿Ya? Okay. Okay, y ahí ya vamos a empezar con los auxiliares, no los auxiliares simples como do, did, sino con los auxiliares perfectos, have, ¿no? Have. Y ahí, okay. Ahí es donde se empieza a complicar la cosa para algunos, no para muchos, porque fíjense esto, estamos trabajando presente y pasado al mismo tiempo, y eso es como un choque en el cerebro del alumno, porque llevamos 6 meses diciendo presente con presente, pasado con pasado, ¿me explico? Uh-huh. Y aquí llega, ya empieza a hacerse el desastre, ¿me explico? En inglés. Más entonces,
más. Esos son los simples. Por eso es que ustedes deben de estar bien afianzados en esos temas. El libro que es el que, el, que se hizo, que cree, es de eso nada más, ¿eh? De esos, de los básicos. Entonces, vámonos con el 9, solamente para que lo conozcan, que sería el otro presente y sería el progresivo. O sea, ellos habrán trabajado diario toda la semana. ¿Cómo sería el progresivo? They have working. They have been working. Been, okay. They have been working daily all week. ¿Y qué sería en español? Ellos estarán. Habrán estado trabajando diario. Ellos habrán estado trabajando. No habrán. Ellos mira, han estado. Puse, sorry. ¿Cómo es habrán? Es han. I'm sorry. Han estado trabajando. Bueno, aquí es, ellos han trabajado diario. No habrán trabajado, I'm sorry. Ese era el futuro. Ok. Right? Ellos han trabajado diario toda la semana, entonces hay que meterle el estando trabajando, ¿qué es esto, no? Estando trabajando. Uh-huh. ¿Cuál es el auxiliar entonces? Habrán. Han. ¿Pero en presente? Han. Ellos han estado trabajando. Diario. Toda la semana. No me los acuerdo, no me acuerdo ni en español de eso. O pretérito y pospretérito y todo eso. Estos son. ¿Sí? They have been working daily all week. Ellos han estado trabajando diario toda la semana. Ahí está. Uh-huh. They have been making. ¿Cómo se dice? ¿Cómo le dicen los gringos allá? El overtime. Uh-huh. Ellos han estado haciendo overtime, ¿ya? Yeah. Doing o making. They have been doing, I think. Yes. I've been doing overtime. Yeah, they have been doing overtime daily or week. All right. Entonces, these ones are the present perfects, okay? Uh-huh. Present. Let's go with past. Se van a arrepentir los que no entraron hoy. Se van a arrepentir de haber nacido. Se van a arrepentir. Qué dramático, la verdad. Oiga, pero qué nadie. Mi niña, oiga, qué heavy. Mister, nadie contestó del de Shonge y de la organización, ¿no? Yes. Del que puse. Así están con la posada, pues. Right. Estaba trabajando, no he visto. ¿Y quién va a afilar el cuchillo? ¿Y quién va a cortar las manzanas? Oh, ay, ay, ay. You need to see it, Yoli. You need to see it. Ok. ¿Cómo me reí yo con eso, chingada? Ok, pasado, perfecto. Past perfect. Ufa. Miren, si dices ellos han trabajado diario, entonces es pasado del pasado. Ellos estuvieron trabajando diario. No, porque eso ellos, they were working. Ellos estaban trabajando. Ellos hubieron estado trabajando. ¿Hubieron? Please check your microphone, mister. Oh, my microphone. Les voy a confesar algo en español, oh, porque. My God. Tengo un trauma psicológico muy grande, yo. En el 2012, como en febrero del 2012, un amigo me habló. No sé si ya se los conté. No. Un amigo me habló, estaba yo en otra mina en Chihuahua.
y me habló para decirme que había una oportunidad de trabajo en otra parte y para un puesto más alto, ¿no? En el que yo estaba en ese momento. Y me dice, ¿cómo andas en inglés? Pues la verdad, muy básico, le dije, no hay bronca, me dijo, él habla español y aparte, pues tú estarías nada más encargado de puros mexicanos, dijo, los reportes y eso, pues sí tendrías que hacerlos en inglés, pero pues no es nada del otro mundo, ya te la sabes. Bueno, pues fui, y en la entrevista, entreno, y era el John Van de Buchen, Alfredo, ¿lo conoces? Sí, sí lo ubico. Y me senté, ¿no? Yo iba, obviamente iba nervioso, pues no, en el 2012, no conocía más que al vato este que me había hablado. Y me siento ahí en su escritorio, pues en la oficina, y estaba mi amigo que me había hablado, estaba ahí conmigo. Y la primera pregunta, o sea, el saludo, ¿no? Me dice, how do you been? Y hasta ahí llegué, yo ya no supe qué contestarle. Cuando me preguntó así, sí, pues con ese pasado. How you been? Sí. A la madre, nunca había llegado yo a eso, pues. Y me quedé valiendo sombrillas y empecé, pues, después ya hablé con él de otras cosas, ¿no? Pero esa pregunta me quedé valiendo madre y se me quedó bien grabado y lo tengo como un trauma, así, o sea, dije, ¿por qué? Ni siquiera eso, pues, había qué ni siquiera ahí había llegado, pues. Y creo que interesante. Ahorita estoy en este punto en el que en mis cursos de inglés que había llevado antes, no había llegado nunca a esta etapa de aquí. Del have been o No. del have, por No, ejemplo. no, no, no. Ay, pues ahí les va qué interesante lo que dices, porque ahí va un secreto. Un secreto que ese tipo de cosas que dicen, por esa razón estamos tan jodidos. ¿Me explico? Porque, por ejemplo, en la Unison, que es pues una de las universidades que ha dado más inglés en Hermosillo en todos los años, ¿no? Que se... No sé, todo mundo. Estudié en la Unison y estudié en... ¿Dónde estudiaste inglés? Estudié inglés en la Unison. Lo más popular, pues, ¿no? Al acceso de la mayoría de la gente, ¿no? Por lo económico que existe. Existen otras escuelas. Pero el programa de la Unison, pues, vienen siendo a lo mejor 6 semestres o a lo mejor hasta 8 semestres, ¿no? Y lo triste es que en estos 8 semestres no se enfocan a los 13 tiempos. ¿No? Casi nadie llega a los tiempos perfectos en un programa de estudio. No, y yo he llevado varios cursos de inglés así, pero no hasta este nivel, la verdad. O si lo llegué a ver, pero muy así por... Muy por encima. Sí. Entonces dices tú, 7 tiempos gramaticales, que es una mentada que en 8 semestres le distribuyan tan poquitos tiempos gramaticales al alumno. Entonces, el alumno dice, no, pues es que hoy hablas inglés. Pues sí, sí hablo inglés porque terminé los cursos de la Unison, por ejemplo, ¿no? En ese programa. Dices tú, oye, pero no hablas inglés. Tú crees que hablas, pero no lo hablas. Y es precisamente esta decadencia en los planes de estudio que dice Javier, que es un negocio muy, muy, que le pueden sacar mucho dinero, pues. Muy virgen todavía. Muy virgen. Y si cuando, no sé si, creo que a ti te lo dijo Javier, la persona que te recomendó, que cuando llegaran a este tipo de, a este nivel, cuando empezamos con los perfectos, a la madre, en serio, se los digo de corazón, a mí dije yo, pa' la madre, ¿esta cosa qué? Allá cuando yo vivía en Estados Unidos y que empecé a descubrir los tiempos perfectos, dije yo, ahora sí tengo las herramientas, pues, para decir algo así como ellos han estado trabajando toda la semana. Y dices tú, ¿cómo lo dices eso con los tiempos básicos? Pues no puedes. Exactamente, no puedes. Y eso se me quedó bien grabado. Y justo hoy, en parte de las reuniones que tuvimos y de la visita,
Pues yo me aventé un speech ahí con mi jefe y junto con el CEO que estuvo aquí. Y este chavo que me dice, ese que me recomendó, estaba ahí a un lado de mí y me dijo, oye, ¿cómo te sientes? Bien, le dije. Pues yo no te había oído, me dijo, desde hace un chorro de tiempo y yo creo que sí se ve algo de avance, ¿verdad? Pues un poquito, le dije, creo. No, sí. ¿Y dónde van? No, pues ya le dije en qué nivel y me dijo, no, me dijo, es que realmente apenas vas a empezar, me dijo, pero la verdad, sí, yo sí te noto un poco de avance ya en tu confianza en hablar. Fíjate. Entonces, pues ahora con estos tiempos, sinceramente yo estaba a punto de decirte a ti por en un mensaje privado, decirte, oye, ¿sabes qué, Reiner? Yo siento que desde que me fui a lo del Acapulco para acá, sí, me he perdido un chorro de clases y me he perdido un poco en la continuidad del curso y que lo revisara para antes de empezar en enero, refrescar todo esto, pero es justo lo que estamos haciendo aquí y sí, también pues te lo voy a decir aquí, ¿no? Si hay algo que extra que tengamos que hacer o que se pueda hacer para antes de entrar de lleno a estos cursos, pues hacerlo, porque por ejemplo, como esto que te estaba diciendo justamente ahorita, que a lo mejor hace mucho que vimos lo del Simple Present y pues ahí está, ¿no? Y sí lo vimos y lo pones y me acuerdo perfectamente, pero si me lo preguntas así de repente me quedo con el does, con el do, con el did, con así como que me quedo patinando un ratito, pues no, hasta que me vuelve a caer el 20. Y no sé si alguien más esté así en ese mismo en ese mismo bronca misma que yo, situación. ¿No? Sí, es real lo que se está viviendo casualmente en esta semana, es la neta, pues. Está repasando cosas que en teoría ya sí las dominamos, pero es eso, pues, que necesitamos estarlo practicando. Si no lo practicamos, vamos a terminar el diplomado y hasta ahí. Y vamos a estar igual patinando. Pero sí, la verdad, pues, que sí. Yo estuve a punto de platicar ahí, verlo entre nosotros, Javier, de hacer un día, a lo mejor entre tú y yo nomás, pues, ajá, un día de puro inglés. Como los testigos de Jehová. Sí, ándale. O sea, platiquen entre ustedes. Sí, pues. Porque sí es, sí, fíjate, cuando yo estuve, el gerente que estaba antes era un canadiense que no habla ni madre de español. Ajá. Y con él fue con el que yo me fui formando, pues poco lo que medio le entendía y todo eso, ¿no? Porque yo la verdad nunca he llevado un curso de inglés. Nunca, cuando... Alfredo. ¿Nunca no, nunca. Un curso? El de la uni nomás. No, ni el de la uni, güey. En la escuela de Minas, antes no te obligaban a tener cierto nivel de inglés. Ahora sí. Antes no. Y por una cosa u otra, yo nunca agarré inglés en la uni. Y los únicos cursos de inglés que tenía yo desde la prepa, las clases de la prepa, pues, pero en el caso. Okay. Entonces, cuando se fue John, yo pues ya no tenía la necesidad de hablar inglés y poco a poco me fui empolvando, pues es la neta, okay, es lo que pasa. Sí. Uh-huh. Y mientras no se practique, si no se practica, pues se va a ir el curso y... Se va a ir. Y el problema es de que necesitas 3 meses para regresarte a cero. O sea, llevas 6 meses, 8 meses dándole y dándole. Y en 3 meses, si te paras, en 3 meses te vas. Sí. Otra vez, ¿no? Una vez una maestra, no sé si recuerden que hablé de la maestra Bunny. La maestra que a mí me formó, ¿no? La maestra que a mí me enseñó el inglés. Y ella no me enseñó el inglés, no me enseñó la gramática. Obviamente me daba clases y demás. Me enseñó el amor por el inglés. ¿Me explico? El enamorarte de la lengua. Y mientras no hagas ese clic con la lengua y siempre tengas ese rechazo a decir, ah, está difícil. Como que... Ella me hizo ver a mí que lo que yo, mi sentimiento hacia el idioma era lo que yo iba a recibir del idioma, pues. Ah, ok. Era okay. Como que, a ver, ¿quieres hacer esto? Me dijo, pues sí, vivo aquí en Estados Unidos y pues necesito, ¿no?
Ah, bueno, entonces haz paz con el inglés, me dijo. Acéptalo. Es difícil, acéptalo. Y de esa forma es como vas a hacer esa, pues ese ligue con el idioma, ¿no? Y es lo que yo trato de hacer con ustedes, como decirles, sí es muy complicado y muy poca gente lo logra, pero el proceso este lento que llevamos, que es comerse así poco a poquito el idioma, eso es lo que ustedes ni siquiera se dan cuenta del proceso que están llevando en mente. ¿Me explico? Y al finalizar el curso, dices tú, ¿en qué momento? ¿En qué momento llegué a entender esto? Porque cuando yo los agarro en el bloque 1, en la semana 1, digo yo, a la madre, ¿cómo les voy a hacer entender a estos vatos? They have been working daily all day, ¿me explico? Uh-huh. ¿Cómo los llevas de un I am good, she is a teacher, she is not a doctor? Así empezamos. ¿Cómo los llevas a eso, de eso, a decir, ellos han estado trabajando diario toda la semana? Es algo así, pues, ¿no? Y ustedes, a lo mejor dicen ustedes, pues sí, sí lo puedo entender esto, pero hay muchísimo trabajo atrás. Uh-huh. ¿No? Sí. Eso, precisamente. Algo les iba a decir y se me fue. Me fue la idea. Por andarle contando mis traumas, ya se te fue el rollo. No, de hecho, de tu trauma salió mi... Vamos a lanzar, acabamos de lanzar, Andrea y yo, un nuevo programa. Se los quiero compartir. Y a lo mejor dicen, están locos. Cuando tienes un negocio, toda la gente opina de tu negocio. Toda la gente opina. Uh-huh. Y te opinan de forma negativa la mayoría de las veces. Casi siempre. ¿No? Casi siempre. Cuando iniciamos la escuela nosotros, siempre fue de que queríamos precios justos para todos y que todos tuvieran acceso al inglés. No se puede, pues tienes que generar dinero, obviamente, ¿no? Uh-huh. Y mi forma de generar dinero, pues es con los diplomados. La escuela en sí, ya estoy compartiendo. No. No. La escuela en sí, pues, es muy lento el crecer por la cuestión de estas empresas tan grandes, pues, como Linguatec o Go English, que te comen, ¿no? Uh-huh. Y nos vamos a lanzar ahora sí a toda Latinoamérica y a Estados Unidos. Cobro. Y a 99 pesos la semana. Y a $6 semanales americanos. Pero esos no van a ser diplomados. No, estos van a ser una hora diaria. Como un curso, pues. Como un curso normal, en uh-huh. vez de un año, pues es el doble, son 2 años, uh-huh. obviamente. Es el mismo programa, mucho más lento, obviamente. Y muchos dirán, oye, pues está muy barato, me voy a ir ahí, ¿no? Por ejemplo. Y eso se los digo a ustedes, que yo no les debería demostrar esto, quizá para que ustedes digan, oye, pero ¿por qué a mí me cobras 3,000 pesos al mes? ¿Me explico? No, pero el ritmo en el que vamos, pues no tiene nada que ver, ¿no? El ritmo, y lamentablemente, Javier, aunque yo les dé todas las herramientas a los maestros, uh-huh. no es lo mismo. No. No es lo mismo. Y pues estamos muy emocionados, se los quería a ver qué estamos felicidades. Esperando. Suerte. Congrats. Más que suerte, éxito. Muchas gracias. Sí. Al rato ya no va a querer hablar, Tisha. Mande. Al rato ya no va a querer hablar en español. Ni en inglés tampoco. No, como que... a lo que iba. Va, ¿conocen rápido ustedes? ¿Va muy rápido? No, hombre, ¿cuál rápido, mister? Llevo 17 años en esto. Yo ya estoy como una palomita, le digo a Andrea, listo para explotar ahora sí. Ya, ahora sí, ya. Ya tengo todo.
Y llega el momento donde digo, no mames, no mames, lo que he escrito, lo que he desarrollado, no me la creo. Pues la otra vez Jolie me decía que tenía así de impresión del libro, del curso. Y entro yo y checo y pues, no, ¿cómo? ¿En qué momento hice todo? Pues, y no. la pandemia llegó a algo a ser bueno. Pues, eso les quería decir, perdón. No, la no, muy bien. Qué bueno, qué curado. Qué padre. Ajá, así es. ¿Cómo? Sí. No, 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 sí, así es lo que dice Alfredo. Ya se nos fue el día. Casi. Ya. Casi. ¿Qué plan para mañana, pues? Digan. Oh, de, resuelvan eso. Nada de IHOP. Yo creí que iba a haber bronca ayer con el IHOP. Oh, no, 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 nada de bro. Tenía una cura aquí en la oficina. Ay, ay, ay. Pues hay que ver quién va a estar. Obviamente, Javier, Yoli, si puedes. Alfredo, vas a estar allá, ¿verdad? Sí, yo no puedo. Lupita, creo que segura. Yo. Parece René. Que René también. René no ha confirmado el Luis y Claudia. Luis y Claudia. Y Carlos, pues, por videollamada, Mister, ahí tenemos una llamada. Y Ale también por videollamada. Ale. Pues en la encuesta que pusimos era. Juan Carlos también está. Ah, Juan está Carlos. Puesto. Uh-huh. Uh-huh. Era un bar o un asadero o algo así. Y pues, nada más que digan que asadero, pues yo creo que sí que a lo mejor reservar, ¿no? Porque por las fechas, okay. Digo yo. Temporada sí. Alta. Temporada alta, exactamente. I think asadero 33 is a good place. Ok. Where is? Asadero where 33. Is? Where is the where address? Is it, Jolly? Address? On... Rodríguez Boulevard. Oh. Ah, sí, sí, donde yeah. Estaban los tacos de Taco Real. Taco Real. Ajá, okay. Taco Real. Ajá. That's a good option. Okay. Y venden chévere. Y sí, venden chévere. Es que of hay course. De todo, pues ahí. Ay, qué rico unos taquitos. Entonces, ¿a qué hora? ¿A las 6:30 puede ser? Sí. Para dar. O a las 6. Yoli, ¿tú qué dices? Ya a partir de las 6 yo puedo. Yo tengo una, lo de las comidas esta de aquí de la empresa es de una a 6 en la casona que está por el, allá por la. El centro. Ah, tú ya vas a llegar entrado. Ya voy a llegar, ya voy a llegar. Por eso cuando dijo yo a las 6 dije, perfecto, a las 6. Yo mientras esté en mi clase de adolescentes voy a estar así, drinking fucking tequila. En el vasito del café ahí, un whisky. Like, ok. Sí, pues, el chiste es ir a comer algo y platicar un rato. Sí, conocernos, darnos un abrazo. Convivir. Con beber. Qué el lástima, Alfredo. No, el Alfredo se hace mucho, le gusta mucho hacerse el mártir y sacar. No puedo. Pancho no sube. Mañana tuvo unos problemas ahí de salud. ¿Y Relly baja? No, pero el supervisor sí. Órale. Carlos, ¿si no vas a ir a la boda de Lupita? ¿Tú qué puedes? Es que ya no hice planes y. No, creo no. Que Alex iba a ir, creo que. Sí, Alex sí, bien cincho. Wow. Ya está muy pronto. ¿Qué día? ¿El 28? Sí. Y el pues, día que eligió Lupita. 15 sí. Días le quedan de vida nomás. 15 días sin plan. Yo, lástima sin que dijo que. Carlos. Lástima que en las opciones de regalo dijo que iba a ser lluvia de sobres. Yo le quería mandar una Black and Decker. Mándale una. Una Westinghouse. O una Westinghouse. Oh my God. Y un burro, eso de los anchotes, así. Esos profesionales de tintorería. Le va a tirar Dios. Con él. Mínimo uno de vapor para que no. Es más, no, que no sea de vapor, que sea de las viejitas, esas para que batallen. De brazos, esas. Es que ponías en la flama.
Ándale. Qué mal, Carlos, pues. Es que está muy cerca de Año Nuevo y va a haber chamba y luego aquí con la familia y eso, pero no. Si hubiera sido un día más acá, si hubiera podido ir. Pero pues igual. Carlos, de todas maneras, no te vas a hacer rico en un día más de chamba, hombre. Deja el restaurante y verte a Las Vegas un fin de semana. No, pero pues hasta la familia ahí para el Año Nuevo, pues, imagínate. Órale, es cierto. Sí, no, sí tienes razón. Sí está difícil la fecha. Sí, ¿te van a visitar de aquí de México, Carlos? Sí, pues va. Mi esposa tiene mucha familia de Obregón. Vienen de Obregón y su papá y su mamá y mi familia, pues vienen unos pocos también. De Chihuahua, Carlos. De Chihuahua y una, pues aquí viven dos, tres familiares míos. Ah, ya nomás vienen otros dos, tres, pero de mi esposa vienen un montón, pues, que vienen en grupo. A pegarle un llegue al restaurante. Verás, no. All sí, right. Sí, vamos a estar abiertos. No, si abrimos, pero cerramos temprano, mediodía. El 31, el día primero, y cerramos temprano. Que ese día, como hay varias partes cerradas, nos va bien a nosotros. Es como muy bien. Costumbre trabajar. Es estrategia, está sí, bien. Sí, bueno. Sí, sí, yo sí, creo sí. Que yo voy a ir rapidito como el 3, 4, por ahí, Carlos. Nomás para, si hay nieve en el Monte Limón, que voy a llevar a mis niñas. Monte Limón. Si hay nieve en ya esas cayó fechas. La primera nevada en noviembre, pero ahora ya no se ha sabido si ha seguido nevando. Yo estuve allá cuando nevó, pero cayó bien poquita y era en la madrugada, así. No, pues no fui. Pero, Monte Limón. Ahí vivo cerca, yo de Monte Limón. ¿Vives por dónde? Por la Broadway y la Wilmore. Para allá, para la Catalina. No, Broadway, donde está el Park Play. Ajá. Park Play, el mall que está ahí. Por la Wilmore y la Broadway. Ajá. ¿Y sabes cuál, no? Sí. Ah, pues allá atrasito del mall, está un parque atrasito de esas casas. Órale, órale, no, está bien. No, pues si voy a ir al restaurante. Ahí te voy a marcar. La Wilmore se convierte en Tanque Verde, que es la que Tanque te Verde, sí, así es. Ajá. Monte Limón. Sí, sí. El restaurante está aquí de volada, por pasando la Valencia, te bajas por la Irvington y a la 12, bola. ¿Dónde estaba el otro mall aquel? Había un molecillo ahí que no había una Mervin's o no sé, algo así. Good Hills. Yo no conozco a Tucson, ¿sabes? No, por la Valencia, cuando entras de Nogales. Sí, pero por la Irvington. No, es la Irvington, la 12, está la Valencia, la 13, y pues no tienes otra bajada, no, que hasta la Irvington, ¿no? Porque sí. No baja la. Te bajas de la Irvington. Está de volada como de la Valencia a unos 4 minutos la Irvington. ¿Cómo? Sí, conozco. ¿Cómo se llama el restaurante? Delicias Mexican Grill. Órale. Tómate una foto, Javier, cuando se vean. Ahí, sí. Aquí. No, por una pisteada. Es cierto que pistea el Javier. No pisteo tanto. A mí se me hace que le hace loco. Móvele la cara. Para el video de graduación, la foto. Demasiado que hasta bien tarde me duermo, pero ya dejé de pistear. Ya tengo como 4 meses que no pisteo porque puro atrasarme las pisteadas. Tampoco sí. Así la agarrarás, güey. Vengo durmiendo como a las 8 o 7 de la mañana y pues ya no hago nada el siguiente día. El tercer día ando todavía medio jodidón y ya el otro ando más o menos. Qué mal. Oye, y el otro día quería volver a pisar otra vez y no, hombre. No, es que ya pues, es la edad, Carlos. Ya esta edad, ya las crudas. Ya me dijeron no, que hombre, no. Carlos, yo me tomo un 6 y ya estuvo. Ah, bueno. Así sí. No, yo ya creo. Tampoco, yo ya no me dejan tampoco. Estaba muy atrasado en todo. Hasta en las clases estaba atrasado, estoy atrasado. Órale, órale. Tienes que planear tu día de cruda ahora, ya después en eso sí. De los 40 años. Sí, la neta. Ya no me repongo tan rápido. All right, guys. We'll see you tomorrow. All right. See you tomorrow, some guys. Some of you. The rest, I'll see you January 8th. January. Yes. Okay. January 8th, no? 8th. January 8th, exactly. Okay. Okey-dokey. Okay. Happy holidays. El 8 de enero regresamos. Mañana 8 de enero, Carlos. Mañana te hacemos videollamada. 3 semanas. Sí. Carlos. Mañana no clases, entonces ya hasta el 8 de enero nos vemos, ¿no?
8 de enero. Así es. Ah, bueno, pues... Te envío el libro. La idea es de que terminen el libro en estas 3 semanas. Es un libro muy digerible. Uh-huh. Y repasar las clases sería genial, exactamente. Ahí sí, vienes, Javier, me echas un mensaje. Claro que sí, Carlos. No, sí. No estoy seguro, pero creo que sí voy a ir. Mm. No, es que como te digo, si hay nieve, sí voy a ir, porque si no tendría que ir hasta allá, para Flagstaff, para allá, y está muy lejos, ¿no? Para allá no. Ah, bueno. No se hace. Bueno, estamos viendo. Ok. Órale. Happy Christmas. See you tomorrow. Some of you. Holidays. Bye. Bye. Happy holidays. Buenas vacaciones. Bye, mister.